Estamos en San Francisco Tlalnepantla, en particular aquí en la colonia Integral de San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía de Xochimilco. Está con nosotros José Carlos Acosta, que es el alcalde, Rigoberto Salgado, el secretario de Estado, está Noelia, que es la encargada de comedores públicos, y todas nuestras compañeras que nos ayudan en los comedores públicos y compañeros aquí de San Francisco. Y desde aquí queremos desearles muy feliz año, que sea todo lo mejor, sobre todo salud y felicidad y mucho bienestar. Y por supuesto que siga la transformación del país por el bienestar de todos y todas. Aquí en este lugar vinimos a dar cobijas porque es una zona alta, está haciendo mucho frío y al mismo tiempo estamos apoyando con los comedores públicos. Estamos con 145 comedores públicos todos los días en la ciudad y con 442 comedores comunitarios. A diferencia de antes, que eran empresas quienes repartían la comida, ahora son las propias compañeras o quien atiende los comedores públicos para que también ayuden a la economía local. Es indispensable el bienestar de todas estas comunidades. El día de hoy fueron 400 cobijas y 1,000 raciones de comida. Y los invitamos a comer un ratito. Tengan feliz año.